tengo que matar, gringo. Tu cabeza ya tiene precio. ¿Quién diablos eres tú para decidir quién debe morir y quién no? ¡Tell me! Yo nomás estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¡Fuck you, Mexican! No sé quién te envió a matarme y no me importa. ¡En la torre! ¡Van a matar al gringo Harry! Pero me molesta saber que hay alguien que piensa que mi vida vale 500 míseros dólares. Pues ese es el precio que te pusieron. ¿Qué quieres que haga? ¡Yo te doblo la paga! ¡Cállate! Ya llegas demasiado tarde. El que paga primero es el que manda. ¡Askol! ¡Cállate! Yo soy hombre de palabra y ya le empeñé. ¡Fuck you, Mexican! ¡Cállate ya, pinche gringo! Vamos a terminar esto lo más pronto posible. Apestoso. ¡Mande, patrón! ¡Llévate el caballo! ¡Quita esa yegua! ¡Le dice a la niña que venga! Si logramos llevar toda la lluvia que está cayendo hasta la presa que mi hermano y yo construimos, podemos criar ganado muy fino. Si tú así lo quieres, así será. Mira cómo han cambiado las cosas. Antes no hablabas ni una gota de español. Y ahora, hasta pareces mexicano. Gracias a ti, Teresita. Que me has hecho muy feliz. Sí, soy muy feliz yo también. Tú me has dado todo. Una hermosa hija. Este rancho. Te tengo a ti a mi lado. ¿Qué más puedo pedir? ¿Me mandaste a llamar, papá? Sí, mija. ¿Qué pasó? Fue una sorpresa. ¿A mí? Como acabas de cumplir 18 años, te voy a regalar una yegua. ¿En verdad? Mírala. Es para mí. ¡Ay, eres el mamá más lindo del mundo! ¡Ay, mamá, te quiero mucho! ¡Qué bello! ¿Puedo montarla? ¿Puedo montarla? ¿Te gusta? Sí, papá, gracias. ¿Cómo le quieres poner? Estrella. Eso, pórtame. Sí, señorita.
Gracias, papá. Acuérdate, mija, que algún día vas a ser la dueña de este rancho. ¡No disparen! ¡Es el niño del pueblo! Pues ahora usted ya estaba en el rancho de Don Martín. No ha de comer a los changuitos cuando de pronto escuché la voz de su hermano. ¿Quién demonios fue? Yo qué sé, mister. Yo nada más escuché el tronido de una pistola de un hombre bien grandote y feo. ¡Cállate, mendigo! Le estaba dando dinero para que no lo matara. ¡Que te calles! Y que me voy a la cantina a contarles a todos. ¡Ya cállate! Y después me vine a avisarle a usted. ¡Que te calles! ¿Y qué? ¿No me va a dar nada? ¡Largo de aquí! ¡Idiota! ¡Lárgate, chamaco idiota! ¡Lárgate, que no hice! ¡Lárgate! ¡Chamaco! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Maldito mexicano! ¡Lárgate! 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 ¡Sherlyn! ¡Largo de aquí! ¡Maldito pistolero! ¡Maldito mexicano! ¡Rufanio! Hang you, you son of a bitch! Estos son los parientes del muertito. No quiero que sufras, Pedro. Tu hermano ya está con Dios. Ojalá así fuera, Teresa. Pero no es así. Mira, José, ahí está. Con esa recompensa, podríamos pagar la deuda que tiene mi papá con don Genaro. No. No me gusta la idea, Raimundo. ¿Por qué no? Me vas a decir que tienes miedo, ¿no? Por supuesto que no es miedo. Entonces, mira, Raimundo, no es lo mismo cazar animales para alimentarnos que convertirnos en asesinos. Entiéndelo. Lo único que entiendo es que eres un mediocre. ¡Cállate, Raimundo! No me voy a callar. A mí me gusta el dinero. Y desde que tengo uso de razón, a mi padre nada más le alcanzó para darnos tortillas y frijoles. A mi padre no lo mismo. Él hizo todo lo posible para darnos lo mejor. ¡Delante de mí lo respeta! ¡No, Raimundo! ¡No dispares! ¡Déjalo! ¿Quieres que te escuche el asesino, no? ¡Pues que comience conmigo! ¡Dálale! Sabes que no lo haría. Eres mi hermano. Discúlpame. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay!
¡Estás loco! Oye, Martín. ¿Qué quieres, mujer? Oye, viejo. Fíjate que hace varios días llegaron al pueblo varias fotos de un pistolero de por allá del norte. ¿Y eso qué? Pues que tu hijo Ray anda. Y ya se le metió en la cabeza de eso de irse para el norte. Que es que a matar al fulano ese. Y dizque nada más para traerte los billetes verdes esos que tantas desgracias causan a los pobres. ¿Y José María qué dice de eso? Pues él no quiere ir, pero pues a lo mejor ese muchacho loco y lo convence. ¡Ya llegamos, familia! ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo les fue? Bien, papá. Bueno, venimos un poco cansados, pero contentos, eso sí. ¿Y sabes cómo están? Bien, hijo, aquí. Qué bueno, pa, con permiso. Ay, mi viejecita chula, ¿cómo está? Mira, vieja, ahora sí te trajeron harta carne. Sí, mira, este grandote lo casé yo. Y este lo casó Raimundo. ¿Y tú, Memo? Pues nada. Este, que no me deja ni agarrar el rifle, hombre. Está muy chavo, papá, todavía. Sí, no comas ansias. Ya llegará tu tiempo. Bueno, mujer, pues prepárate esos animalitos que no viste a José María que vienen con mucha hambre. Ya voy, viejo, ya voy. Yo te ayudo a estudiarlos, mamá. Yo también. No caliente el agua. Bueno, ahora sí tengo un hambre de globo. Raimundo. Quiero hablar contigo. Acompáñame a las milpas. Sí, papá. Este loco. No debí decirle nada a tu padre. ¿De qué, ma? De eso que me contaste el otro día, de lo de Ray. Ah, se lo dijo. Ah, estuvo bien, no se preocupe, mamá. Mire, más vale que lo sepa ahora y no después. Sí, mamá. Ese Ray está re loco. Fíjese que ya la... Memo, cállate. ¿Qué pasó, Memo? No pasó nada, mamá. Lo que pasa es que este quería agarrar las armas para matar conejos y Raimundo no lo dejó. Y tiene razón, está muy chico. Acuérdate lo que dijo tu papá. Ya llegará su tiempo. Es que estoy ansioso. Ansioso. Ansioso deberías estar para otras cosas. Bueno, ya. Vamos a preparar los conejos. Hijo, tú sabes que yo no me ando con rodeos. ¿Cómo está eso de que te quieres ir al norte a convertirte en un asesino, a matar gente? ¿Ya le vinieron con el chisme, papá? ¡Qué chisme, ni qué latinada! ¡Me lo dijo tu madre! A ver si hablas con más respeto. Sí, papá. Bueno, ¿y por qué te quieres ir? Ya estoy cansado de esta pobreza, papá. ¿Cuál pobreza? Esta que estamos viviendo. Yo quiero tierras. Tierras para la siembra. Quiero caballos, quiero ganado. Quiero un revólver. Una casa dentro del pueblo, no a las orillas. Y la verdad, me quiero casar con Chela. Pero su padre dice que no quiere un pobretón como yo. ¿Y tú crees que matando gente vas a arreglar todo esto? Además, si ella te quiere, te tiene que querer en las buenas y en las malas. ¿Por qué no me lo habías dicho? No quería que se enojara, pa. ¿Tú crees que ella de veras te quiera? ¿No estará jugando contigo? No, papá. Graciela me quiere bien. Lo que pasa es que también le tiene miedo a su padre. Ese viejo es un cabeza dura. Pero en cuanto levantemos la cosecha,
Voy a ir a pagarle un dinero que le debo y voy a aprovechar para pedir la mano de Graciela para que te cases como Dios manda. ¿De veras, papá? Claro, mijo, claro que sí. Lo que me preocupa eres tú. Esas ideas que tienes, quiero que se te quiten de la cabeza. ¿Cómo que te quieres ir al norte a matar gente? Tú no eres un asesino. Nosotros no somos pistoleros. Vámonos para la casa. Yo no sé de dónde sacas esas ideas. Yo te he dado todo, les he dado todo lo que he podido. No les falta nada dentro de una... ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde va? Aquí es propiedad privada. Don't worry, man. I'm looking for Mr. Williams. ¡Patrón! ¡Ahí le hablan! Yes. Is this the man you want to death? Yes. I want Emilio Cruz dead. As you as fast as they say? I am fast enough to kill any man. Wait. I want you to kill Emilio Cruz, not my people. Don't worry, Mr. Williams. I'm not worried. I want you to kill him as soon as possible. I'll be back for the rest of the money, Mr. Williams. Chita, mija. Así, mija. Baja el talón. Suave en la boca. Así es, mija. Tus caras. Espléndido, güerito. Ahí son todos los de tu tierra. Hombre. Emilio. Emilio Cruz. El mismo. Yo vengo a matarlo. Vas a ser muy valiente. Vas a querer que te maten. Pues más rápido que de Texas. ¿De Texas? Pero estás en México, güerito. Estás en Texas. ¿Qué me ves? Nada, lo que entendí con otra persona. Mexicana, salud. Salud. ¡Ah! ¡Venga esa música! ¡Venga!
Oye, güerito. Güerito. Creo que ya llegaron tus dólares verdes. What? Mira. Vaya, vaya, vaya. Que pronto encontré a ese maldito asqueroso. Espérame un minuto. Voy a cobrar mis dineros. Emilio Cruz. Voy a matarte. Tener ninguna ventaja. Yo no tengo nada contra ti. ¿Cuál es tu problema? Dinero. Tu cabeza vale muchos dineros. Y yo los quiero. Mira, chamaco. Te voy a dar un consejo. Mejor lárgate y deja de estar pegándote. Me parece que eres una gallina. ¿Acaso tienes miedo? Miedo yo, tarugo. Creo que ya se nos salió el negocito con el güero. Ya lo veo. Quédame contigo, Ray. Vámonos lejos, ¿sí? ¿Qué más quisiera? Pero tu papá es capaz de matarme. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Ray? Espera. Mi padre dice que falta poco para recoger la cosecha. Y cuando eso pase, vamos a pagar la deuda a tu padre. Y va a aprovechar ahí mismo para pedir tu mano. Eso no va a pasar. Eso es imposible. Mi papá es capaz de matar a tu papá a balazos, ¿ya lo sabes? Vámonos lejos. Mira, nos vamos, regresamos casados y a mi papá no va a tener más remedio que aceptar nuestro matrimonio. ¿Crees que es buena idea? Sí. Pero, ¿y si después te arrepientes? No. Yo te quiero. Y mucho. Raimundo, ¿onta? No sé, papá. Pues yo sé que fue con el herrero. ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué le dijo a Raimundo que me traiga a mi hija? Este muchacho, creo que ya metió la pata. Martín, deme una pistola. Tú asociégate. Yo te acompaño, papá. No, quédate con tu madre. No, de ninguna manera, no te voy a dejar ir solo. Ella estará bien. Vamos, te acompaño. Toma. Si es necesario, lo usas. Sí, hermano. Dios mío, ¿qué pasa? No lo sé. ¡Maldita sea! ¡Se van a repetir! ¿Qué pasa, Genaro? ¿Qué tanta urgencia por ver a mi hijo?
Imagínate, caporal. Me dijo que tu hijo se llevó a mi hija. ¿Y tú cómo sabes, Melquíades? Yo mismo lo vi con estos ojos. Hace como una hora que se brigaron el corral. Y es hora que no ha regresado. Pues aquí no están. Esto lo averiguaremos. ¡Maldito escuincle! Ya les dijo mi padre que no están. Y él no miente. Así que lárguense. Está bien. Les voy a creer. Pero eso sí. Ya están avisados los soldados. Solamente esperen una orden. Para que lo cuelguen. ¡Vámonos! Ya. Martín, Martín, ¿qué pasa? ¿Qué tiene ese hombre con nuestro hijo? Agarrarlo. Dice que se robó a su hija y lo andan siguiendo. Dios mío, Martín, tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo? Yo puedo alcanzarlos antes de que ellos lo hagan. ¿Y si ya tomaron el tren? Pues sería lo mejor. Aunque si lo que dice don Genaro es verdad, y hace una hora que los vieron salir, todavía no llegan a las vías. No creo que les des alcance. Te llevan mucha ventaja. Sí, papá, pero si me voy por la barranca del diablo, puedo alcanzarlos. No, hijo, no vayas por ese camino. Ni modo, mamá. No hay de otra. Quieto, oh, oh, bonito, oh, tranquilo, tranquilo, eso es todo. Nomás cruzamos el cerro, ya llegamos, chiquita. Sí, mi amor. Vámonos, arre. Mira, chiquita, ahí está la estación del tren. Ya no tarde en pasar. Mira. Oh, bonito. Oh, quieto, tranquilo. Oh, chiquito. Tranquilo, tranquilo. Eso es todo, eso es todo. Oh, oh, mira. Oh, tranquilo, tranquilo. Oh, mira. Venga, venga. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Oh, chiquito! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡Quieto, bonito, quieto! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ya vamos a llegar! ¡Oh! Muy bonito, quieto, bonito, quieto. Eso. Un paso más y ya estamos. Eso, muy bien. Eres muy valiente, bonito. ¡Vámonos! ¡José! ¡José!
hermano. ¡Ven! ¡Por acá! ¡Hermano! ¡Es José! ¡Mi hermano! ¡Gracias a Dios! ¿Qué fue lo que pasó? El palomo no pudo brincar bien, nos fuimos de boca. A ver, déjame ver. ¡Ay! No, eso está muy mal. No, tenemos que llevarla a un médico rápidamente. ¿Estás loco? ¡Nosotros nos tenemos que ir! No seas tonto, Raimundo, no llegarían a ningún lado. Además, los soldados están por llegar. ¿Los soldados? Sí, tu papá los mandó para que los agarraran. Pues de todas maneras nos vamos. ¡Que no seas bruto! Haz lo que yo te digo. Pero don Genaro fue a la casa. Estuvo a punto de matar a nuestro padre. Afortunadamente yo pude impedirlo. Pero si llega ahorita aquí y te encuentra, nada lo va a detener, ¿entiendes? ¡Vete, Ray! ¡Por favor, vete! ¡No puedo, Raimundo! ¡No puedo, chiquita! ¡No te puedo dejar! Tu hermano tiene razón, Ray. Pero es que... No me pidas que te deje, chiquita. Es lo mejor. Si no me hubiera roto la pierna, todo estaría bien. Pero mi padre es capaz de matarte y no quiero que te pase nada. Ay. Apúrate, ahí viene. Déjame, yo le ayudo. Vete tranquilo, ella va a estar bien. Dile a papá y a mamá que me perdonen. Chiquita, voy a regresar por ti, ¿ok? No te preocupes. Aquí te voy a esperar. Vete, Raimundo, vete. Tenemos que hacer algo para darle tiempo que pueda llegar a las niñas. Ven. ¿No? Pues ahí la tiene. The last gunman came to see me. They are buried on the ground. Dead. Aren't you afraid that the same thing could happen to you guys? No. Me and my body have a plan to get him. Really? That's right, Peter. Only thing you have to do is double the money. Good, my friend. We'll do the rest. Shit! I know this man. I got a fight with him a couple of years ago. We almost killed each other. He left me with this goddamn scar on my face to remember forever. But you know what? I put a fucking bullet between his legs. We have a deal. The only thing I want is the head of Emilio Cruz right here. You know the game, Peter. Everything is up to you. Of course I know the game. Here. Part of the money. You will have the rest. You bring me the head of that Mexican pig. Understood? You know our business. Everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right, Peter. Better.
voy a aprender. ¿Pero qué estás haciendo, niña? ¿Qué no estás viendo? Deja eso. Eso es para los hombres. No te me acerques. Si piensas que soy igual que mi padre, con la caricia tuya lo dominas, te equivocas. Pero, ¿qué estás diciendo? Lo que oíste. Y estoy harta de tu humildad. Si piensas que con eso debo quererte, te equivocas. No me hables así, Shirley. Yo siempre he sido honesta. Así que te suplico que me respetes. ¿Que estás ciega? ¿Que no ves a mi padre que está sufriendo y es por tu culpa? ¿Yo? ¿Yo por qué? Porque eres mexicana, igual que ese maldito que mató a mi tío. No, eso no es cierto. ¡Claro que lo es! Por eso estoy haciendo esto, para ayudarle a mi padre a matar a ese maldito. Buenos días. ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Les sirvo algo? No me digan que ustedes también lo quieren matar. ¡Eso no te importa! ¡Dime, ¿lo has visto? Sí, sí lo he visto. Hace unos días pasó por aquí y mató a un paisano suyo, a un gringo. ¡Esto ya lo sabemos, idiota! Lo que nosotros queremos saber es ¿a dónde se fue? ¡Ah! Eso no lo sé, lo juro que eso no lo sé. Lo único que sé es que estuvo con Rosita y Elvira. Estuvo con ellas en el cuarto, es lo único que sé. ¿Quiénes son ellas? ¿Quién? Están arriba. Sé que están arriba. No mientas. O te mueres. Let's go. ¡Pierda! ¿Qué pretendes hacer con tu hija, Pedro? No lo sé. Es tu hija, no tu hijo. No sé, Pedro. ¿Ya se te olvidó que mataron a mi hermano? Claro que no. ¿Pero eso qué tiene que ver con ella? Mucho. Ya me cansé de usar las armas. Quiero que ella aprenda a defenderse. Una vez no estoy con ustedes. No me digas eso, Pedro. Por favor. Todas mis ilusiones se acabaron con la muerte de Dios. Que me tienes a mí. Tenemos a nuestra hija. Mira, juntos podemos continuar con los planes que tenían tú y tu hermano. Tienes razón, Pedro. Pero no dejo de pensar en él. Solo piensas en vengarte. ¿No es verdad? Así es. La venganza destruye el alma. ¿A dónde está el amigo? Dime, tú sabes. ¿Dónde? ¡No lo sé! ¡Tú sabes dónde está! ¡Te digo que no lo sé! ¡No lo sabes! ¡No! ¡Está bien, Mario! ¡Fucking face! ¿Dónde está Emilio? No te lo voy a decir. ¡En vez de decirme dónde está Emilio! ¡Ya mataste a mi hermana, ¿no? ¡Vete al infierno, maldito gringo!
Ese infeliz niño mandó traer dos pistoleros tejanos para matarte. La gente dice que son muy rápidos con sus armas. Ah, ¿sí? ¿Y quiénes son? No sé. Me dicen que uno trae el ojo parchado y el otro una cicatriz muy pronunciada en el rostro. Mira nada más a quién tenemos por aquí. Al tuerto y el charrasqueado. ¿Los conoces? Sí, sí los conozco. Hace un tiempo tuvimos un enfrentamiento y ya me andaban madrugando. Esto no me está gustando, Emilio. Voy a tener que contratar a otra persona para que te ayude a acabar con ellos. No, eso que le cuento pasó hace mucho tiempo. Ahora ya no son pieza para mí. Uno por uno. Pero si deciden atacarte los dos juntos, ¿qué harías? Ya veré cómo me las ingenio. Usted me contrató para reventar a ese mendigo gringo. Y así lo voy a hacer. Sí. Quiero que ese güero gaste mucho dinero en contratar pistoleros para que tú los mates. Y algún día, cuando se quede sin un solo dólar, se largue a su país y deje algo aquí que es muy mío. Así va a ser, señor. Usted nomás no desconfíe. ¿Qué pasó, viejo? Nada. Hablé con el del correo y no hay carta de Ray. Seguro que ese condenado de Javier nunca quiso a mi Ray. Seguro que está escondiendo las cartas. No, no creo que sea eso. Además, ya le dejé un dinero para que si llega algo, luego nos los entregue. ¿Y ahora qué? ¿Te quieres parecer a Martín Corona o qué? No, papá. No, solamente estoy practicando a ver si puedo manejar las dos pistolas al mismo tiempo. Ay, hijo. ¿Dónde estará mi Ray? ¡Ron! ¿Qué puta te picó que traes? Volverá usted que encontré a este fulano entregándose a los elotes del ejido. Y pues aquí se lo traigo a ver qué hacemos con él. Mira lo malo que tenemos, un tropilote. ¿Quién eres, muchacho? Me llamo Ray. ¿De dónde vienes? Del sur, señor, vengo escapando. Porque vienes huyendo, ¿no? ¿Quién te mandó a enfiarme? Nadie, señor. Te lo juro. ¿Quién te mandó a enfiarme? Te juro que nadie, señor. Vengo huyendo, señor. Deme agua, por favor. Llévatelo y le das de tragar para que esté bien cuando lo interrogue. Está bien, patrón. ¡Órale! Despierta, muchacho. ¿Cómo estás? Bien, señor. Pues ya es hora de que me digas quién eres y de dónde vienes. No conozco a ese señor. Tuve que escapar de mi pueblo porque me robé a mi novia y su padre me quería matar. Estás mintiendo. Dime la verdad, mocoso, o tu lengua va a ser comida para mis perros. Créame, señor. Alguna vez, no lo niego,
Quise venir a matar a ese pistolero, tal Emilio Cruz. ¿Qué dices? Sí, ese que dibujaron en los cartelones. Aquí traigo uno. ¿Me estás diciendo que esto llegó hasta el sur? Sí, señor. Si quiere lo mato, patrón, para que no ande de mentiroso. No seas tarugo, marciano. Desátalo. Ponlo que haga algo para que desquite lo que se tragó esta mula. Es más fácil matarlo que desatarlo. ¡Que lo desate! Oiga, pa. He oído que mi mamá se la pasa llorando todas las noches. ¿Por qué? Tu madre sufre, hijo. Desde que tu hermano se fue, está desconsolada. Papá, si quiere, yo voy a buscarlo. ¿Y a dónde? Pues una vez me dijo que se quería ir para el norte. Porque allá pagaban muchos dólares por matar gente. ¿Y tú crees que se haya ido para allá? Pues es lo más seguro. Ya sabe usted cómo es de necio. Muchacho cabresto. Yo creo que sí debo ir a buscarlo, papá. Si tú también te vas, tu madre se muere. I don't know, man. We've been looking all over, and we can find that dirty Mexican. Yeah, man. I wonder why we didn't bring these girls here. Fuck them in the ass. Make them talk. I know, but they are dead now. We must wait, sooner or later. He'll show up and then. ¡Andaban buscando! ¡Puerto! ¡Puerto! Shit! I think he's dead already. Eres un estúpido, gringo. Desde que llegaron al pueblo, les he estado siguiendo los pasos. Mugroso mexicano. Pero tienes suerte, porque si me matas, pues nomás para ti es la recompensa. Tú eres un traidor, Mexican. Traidor. Aquí el único traidor eres tú. ¿Que no te acuerdas ese día? Tú fuiste el que me atacaste por la espalda. Pero te propongo algo. ¿Qué te parece si vemos quién es más rápido ahora? ¿Tú crees que yo soy un estúpido? No, no estúpido. ¿Quién me va a garantizar que si yo salir, tú no me matas? Muy fácil. Yo salgo primero con las manos en alto. ¿Aceptas? Lo acepto. Así podré mostrarte quién es mejor. ¿Tú o yo? ¿Quién es más rápido? ¡Come on! ¡Sal! ¡Come on! Mexicano mugroso, voy a matarte como un perro. Eso han dicho todos, y están 2 metros bajo tierra. Y tú les vas a ir a hacer compañía. Oh.
Está vivo el tuerto. ¡Eres lento y torpe! ¡Tus manos te tiemblan! What the fuck is going on? I'm alive! It's not easy to kill a man like me! I'm alive too! You made a mistake! Why did you shoot? I already got him! Be quiet! You talk too much! He's wounded! You must kill him! Fucking Tuerto! If it wasn't for him, that man would be dead already. And I will keep all the money. Are you listening to me? Yeah, I'm listening to you. Okay, move your ass! All right. Go! Oh, fuck. Son of a bitch. Tuerto! What do you want? Come over here and help me. Oh, hurry up! Oh, son of a bitch. Fuck. That sucker hit you, huh? Yeah, he hit me, motherfucker. I thought you were dead. Almost. Look. I never imagined this a little thing will save my life. Yeah. All right. Take it to Peter's ranch, man. Are you crazy? You're bleeding too much. Oh, fuck. We'll never make it. Oh, god damn it. Okay, take the fucking bullet out of my leg, man. Come on, hurry. Oh, fuck. Is this what you want? Oh, god damn it, son of a bitch. All right, let's go. Do it, man. Do it fast. Okay, man. Yeah. Okay. Oh, my. Oh, easy, man. Ah, you son of a bitch! Patrón! Venga usted rápido, por favor. ¿Qué diablos quieres? Pues verá que allá en el pueblo hubo una balacera. Y pues hay algunos muertos. ¿Cómo cuántos? Bastantes. No sabe ni quién. Quietos, ¿qué quieren? Take it easy. Easy, man. Oh, motherfucker. Queremos hablar con su patrón. Está bien. Elliot, llévatelos al cuarto de allá atrás. Y nada de esto a la señorita Serling. Sí, Poncho. Vaya, de verdad. ¡Órale, doctor! ¡A hacer su trabajo! ¿Qué pasó, Emilio? ¡No lo sé! Estoy seguro que al tuerto le pegué en el puro pecho. Yo no entiendo cómo ese desgraciado sigue vivo. ¿Y el otro? También lo dejé malherido. Pero tampoco sé si está vivo o muerto. Pues me tuve que salir huyendo de ahí. Ya le dije, doctor. Haga su trabajo y deje de mirarme. Are you sure you didn't miss? Of course, Peter. We didn't kill him. But he is in a bad shape. At least he's not around now. And I'm happy that he has a bullet in his belly. And if he is wounded, like you said, it would be easier to kill him. Whatever you say, Peter. But I want more money. More money. Want him dead. I'm gonna get the money in the safe.
Memo, insístele con las medicinas a mi mamá a ver si se las toma. Sí, José. Ándele, mamá, tómese su me. No quiero, hijo, déjala ahí. Luego me la tomo. Papá, no podemos dejarla así. Tiene que tomarse las medicinas. Lo sé, hijo, pero es muy necia y si se las damos a fuerza, las vomita. Desde que se fue tu hermano, se está dejando morir. ¡Ese idiota! Hace ya más de un mes que se fue y no es ni para escribir una maldita carta. No te enojes, José María. Ya lo hará. ¿Está bien, mamá? ¿No le habrá pasado algo, papá? No, no creo. Las malas noticias llegan rápidamente. ¡Don Martín! ¡José María! ¿Puedo entrar? ¿Graciela? A lo mejor trae carta de Ray. Voy a ver. ¿Graciela? Pásale por aquí, Graciela. Aquí está mi papá. Don Martín, llegó carta de Ray. Ábrala para que vea qué dice. Sí, mi vista ya está cansada. Queridos padres y hermanos, perdónenme por no haberles escrito antes, pero no pude. Logré subirme al tren que me llevó hasta el norte. El pueblo donde estoy se llama Viborillas. Tuve que vender mi caballo y la pistola para poder llegar hasta acá. Pero estoy bien. Los extraño mucho. Trabajo en un rancho muy grande. El dueño se llama Hilario. Es un hombre rico y buena gente. En cuanto tenga algo de dinero, regreso por mi novia, Graciela, para traerla para acá. José María, sé que vas a leer esta carta y por eso te digo lo siguiente. Estoy practicando para ser un buen pistolero. Pronto voy a cobrar en dólares y se los mandaré para que salgan de pobres. José, deberías venir tú también. Sé que eres más rápido que yo. Nadie te ganaría. Piénsalo, por favor. Mamá. Mamacita. Acaba de llegar carta de Raimundo. ¿Cómo cree que voy a engañar a la mamita si la acaba de traer Graciela? ¿Quiere que se la lea? Aquí dice que él está muy bien y que va a regresar muy pronto. Pero que quiere encontrarla muy contenta y muy sana, ¿verdad tú? Sí, ama. Lo que dice Chema es cierto. Sí, mamita. ¿Es carta de Ray? Sí. ¿Qué dice eso? Sí, así que tómese sus medicinas, ándale, dáselas. Ándale, ama. Tómese sus medicinas. Si no, cuando venga Ray, pues me la va a ver muy flaca y fea. Está bien, hijo, dámela, me la voy a tomar. Aquí está su agüita. A ver. Martín, tiene usted unos hijos muy buenos. Sí. Lástima que el Ray sea diferente. No diga eso, don Martín. Ray es bueno, lo que pasa es que es un poquito atrabancado. Sí. Creo que tiene razón. Pues eso es todo, mamita, eso es todo. ¡Graciela! ¡Ve que estás ahí! ¡Hija, sal! ¡Ay, Dios mío! Se me olvidó que mi papá llega muy temprano. Me tengo que ir, don Martín. ¡Hasta luego! ¡Sala, no respondo! Otra vez ese testarudo. ¡Sala, no respondo, hija! ¿Quién grita, viejo? Nadie. Tú descansa. Duérmete. ¿Qué quieres, papá? ¿Por qué me persigues todo el tiempo? ¡Ya déjame en paz! ¡Chamaca del demonio! José María, ve con Graciela. Sí, papá. Voy a ver qué pasa. Sí. Eres una malagradecida. Prefiero verte muerta que casada con un muerto de hambre como ese. ¿Entendiste? Muchacho infeliz, te voy a matar. No, papá. No. Quítate, esfinge babosa. Su hija no vino a hacer nada malo aquí.
Solamente le di la mano. ¿Pero por qué? Si no lo hago, hubiera matado a su propia hija. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Si no le hubiera dado, hubiera matado a Graciela. Ven, hija. Levántate. ¿Cómo es posible que quieras matar a tu propia hija solo porque se enamoró de un pobre? Estás loco, Genaro. Sí, estoy loco. ¿Y qué? Y dame a mi hija. Y a ti también te lo digo. Prefiero verla muerta que dársela a uno de tus hijos. Ah, y otra cosa, Martín. Ya no me interesa tu cosecha. Y quiero mi dinero en efectivo. Y tienes 15 días para pagarme. Si no, te meto a la cárcel. ¿Entendiste? Le hace eso a mi padre. Será hombre muerto. No digas eso, José María. Él también es mi padre. ¡Vámonos! ¡Agarra el caballo! ¿Qué vamos a hacer, apa? No lo sé, mi amor. Yo creo que tendremos que vender la casa. No diga eso, apa. Es nuestro patrimonio. Bueno, entonces venderemos la cañada. No, tampoco. Con eso nos alcanzaría para pagar. Pues sí, pero esa tierra nos ha dado todo. No, lo mejor es que yo me vaya para el norte. No, hijo. Si te vas, tu madre se va a morir. De cualquier forma, se va a morir si yo no traigo a Raimundo. No, yo me tengo que ir, apa. Yo voy contigo, José María. No digas tonterías. Tú te quedas aquí a cuidarlos. Y con tu vida me respondes por ellos. Sí, hermano. Si regresa don Genaro, le metes unos plomazos en las patas. Pero no lo mates. No te preocupes. Si viene ese viejo, yo voy a hacer lo que tú dices. Dame su bendición, apa. ¿Y si me pregunta tu madre, qué le voy a decir? Oh, pues dígale la verdad, que me fui por Raimundo y a traer unos dólares para que usted pague su deuda, don Genaro. Martín, ¿dónde están, Guillermo? Ándale, vete con tu madre y no le digas nada. Despídase de su hermano. Cuídate, José María. Y trae muchos dólares. Y sabes que esos norteños no te duran ni para. Está bien, ya, vete. Ahí lo espero, papá. Deme su bendición, papá, por favor. Que Dios te acompañe, hijo. Y vuelve. No se preocupe, voy a volver. Y yo quiero que usted sea fuerte para que me cuide a mi mamacita, ¿eh? Lo voy a hacer. Eso que no ha visto a mi hermano José. Ah, caray, ¿tienes un hermano? ¿Y es tan rápido como tú? Aún más rápido. Hay que escribirle una carta inmediatamente para que se venga para acá. Imposible. A él no le gusta matar gente. Pero a mí sí. The shadow me, man. Are you ready, man? Yeah, I'm ready. You know, I've been practicing all these fucking days. Look at it. I'm glad. Sure, man. Because the action is coming. The action is coming. Yeah. I like that, man. Listen, did you find my motherfucker? Yeah. We're going to ask Peter for more money. Oh, more money. It's a good idea. More money. Yeah. The fucking Peter is a rich man. Let's ask for more money. To kill Emilio Cruz. No yet. This is your last chance. I need more money. More money? Yes, please. We need more money. You know why? We have to hire more people. I have a deal. When you bring me the head of Emilio Cruz, I'll get your money. And if not, I'll kill you. All right.
Esos hombres no son de fiar, Pedro. Ya te han sacado mucho dinero y no han hecho nada. No sé, Teresita. No sé. Pero no tengo a nadie más en quien confiar. Oh my God! Well, so you don't know where the fucking Mexican is, huh? No, but the money is already ours. Oh, really? Where you been? Lucha Rascado. I don't know about you. I don't know about you. But I'm tired of the same fucking shit. You know? Yeah, I know. What do you think we have to do? Fucking Peter has a lot of money. How are we gonna do that thing, my friend? I think we deserve to keep all that breath. You will see that soon. All right, let's go! Muy bien, mija. ¿Ya ves, papá? Te lo dije. Sabía que lo iba a lograr. Ahora solo falta que me dejes ir en busca del tipo que mató a mi tío. Eso nunca. Pero papá. Tu papá tiene razón, Sherlyn. Mamá, tú no te metas. No me hables así. ¿Por qué no? Porque es tu madre. Pero es que me molesta la actitud de dulzura que toma contigo. Es falsa. Es mexicana. Mija, tú también eres mexicana. Pues lo siento, papá. Pero no voy a cambiar. ¿Qué has hecho con tu hija, Pedro? Por fin. We gotta do something about Peter. You have a plan? Yes, man. What's that? Look at this. What the fuck is this, Berto? This is the safe numbers. Yeah. So we can open it. But it's dangerous. Take it easy, man. We must get in without being noticed. That's right. Let's do that, man. Let's do it. Let's get a big for that, man. Gracias. No deseo tomar. Quiero que me dé informes acerca de mi hermano. A ver. Véalo. Caray. No, no ha venido por aquí. ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Usted me puede decir en dónde queda el rancho de don Hilario? Claro que sí. No está lejos de aquí. Pero la verdad, no creo que lo encuentre. ¿Por qué? Porque él se fue a los Estados Unidos hace mucho tiempo y no ha vuelto.
y este pistolero, ¿lo ha visto por aquí? Ah, caray. Este pistolero es más famoso que el presidente municipal del pueblo de aquí. Todo el mundo lo anda buscando. Hasta aquí los señores que lo quieren matar, ¿verdad? ¡Carajo! ¡Cállate! Tranquilo. Esta es mi cantina, mi tierra, y no quiero problemas. Así que mejor se van de aquí, gringos. You better shut your mouth, you fucking host. You don't wanna die. You wanna die? No. You don't wanna die. Arrodíllate. ¡Vamos! ¡Préstame las botas! ¡Suelta esa mujer! What did you say? ¿Qué oíste, gringo? La señora no quiere verlos aquí. You are a dead man. You killed that motherfucker. Or I will kill him. No, déjame solo. Vamos a ver si este mexicano es tan bueno como él cree. Pase lo que pase. Lo sé, muchacho. Tu forma de ser lo demuestra. ¡Serafín! Dígame, señora. Mándale a Osito al rancho del gringo Peter para que venga a recoger a su gente. Sí, señora. Este fuereño es más rápido que el ciclón. Mató a los dos más buenos de Texas. Ahorita le voy a avisar a mi patrón. ¡Patitas! ¿Pa' cuándo son? Con permiso. ¿De dónde vienes? De los volcanes. Allá del sur. ¡Señor gringo! ¡Señor gringo! ¿Quién es, chamaco? Me mandó la señora Mariana para decirle que vaya a recoger los cuerpos de su gente. ¿De qué gente me hablas? De esos gringos que mandó usted para que mataran al pistolero Emilio. ¿Qué les pasó? Pues se los echaron. ¿Quién los mató? Un fuereño que saca su pistola. Como de trueno, se los echó a los dos juntitos. No les sirvieron ni para el comienzo. ¡Ah! ¡Adelántate! Aquí puedes descansar y tomar un baño. Dices que el viaje del tren resultó muy cansado. Sí, así es, pero valió la pena. Dice usted que conoce el rancho de don Hilario, ¿verdad? Sí, así es. En cuanto llegue el peón, le diré que te lleve. Gracias, señora. Permiso. Tengo que encontrarte, Raimundo. Oiga, ¿por qué tanto odio con el gringo? Yo creo que ese es asunto mío. ¡Patrón! ¡Aquí tiene a su reño! ¡Quietos! ¡Que bajen esas armas! A los que quiero muertos son a los gringos, no ustedes dos. ¿Por qué trae el rostro cubierto, don Hilario? ¿Y qué hace este pistolero con usted? Esas son muchas preguntas y no hay respuestas. Así que cállate y pon atención. ¡Patrón!
¿Qué escándalo traes, Herminio? Patrón, ya no debe preocuparse por los gringos, don Hilario. Pues no te entiendo. Mire, llegó un pistolero al pueblo y mató a los gringos, pero en un 2x3. ¿A los dos? A los dos parejitos. Se los echó. Ah, caramba. ¿Pues qué traerá este gringo? Pues no sé. Pero no hay que darle tiempo a pensar. Vengan. Quiero hablar contigo. ¿Qué quiere? Quiero que trabajes para mí. Y este dinero será tuyo. ¿A cambio de qué? De que mates a un imbécil que asesinó a mi hermano. ¿Y quién es él? Se llama Emilio Cruz. Qué ironía. A eso vine a este pueblo. ¿Qué me dices? Nada. ¿A dónde quiere que le lleve su cadáver? A mi rancho. Ahí lo tendrá. ¡Peter! ¡Sal! ¡Mi patrón no se encuentra aquí! ¡Salga! Más daño, Hilario. Yo te quiero, Teresa. Pero yo a ti no. Entiéndeme. Pedro no me robó. Yo me fui con él. Eso no es cierto. ¡Eso no es cierto! ¡Pedro! What the fuck you doing, Hilario? Vine a llevarme lo que es muy mío. Eso jamás, you dirty Mexican. En Texas, deslumbraste a Teresa con esos billetes verdes. Y no conforme con eso, ¿quieres quitarme nuestras tierras? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pedro! 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 ¡Me dejes! No te voy a dejar, Teresita. No te voy a dejar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Teresa! ¡Nunca! ¡Cobarde! Entonces, quédate a velar a tu muerto. Es el fruto de nuestro amor. No se te olvide.
Voy a hacerles frente. De lo contrario, destrozarían su negocio. Bien, solamente voy a pedirle un gran favor. Si muero, dígale a mi hermano que se regrese a la casa, que mis padres están muy angustiados por él. Mire, aquí le dejo este dinero. Dígale que esto cubrirá la deuda que tiene mi padre. ¿Hará eso por mí? Sí, no te preocupes, muchacho. Es mucho el dinero que pagó Hilario por la cabeza de este hombre. Pero Emilio Cruz nunca ha sido un montonero. Así que espérenme aquí. Emilio, déjame matarlo. Quiero ver qué tan rápido soy. Yo también quiero saber qué tan rápido es ese sureño. ¿Sureño? Sí. Dicen que viene del sur, pero para mí que son puras mentiras. Porque allá para el sur no sabe ni agarrar las armas. ¿Eso crees? Ay, muchacho, no comas ansias. En cuanto arregle mi asunto con ese tipo, te voy a dar chance. Eso espero. Bueno, ahora sepárense y no disparen, a menos que el tipo me madrugue. ¡Sureño! Quiero que tengamos un duelo entre tú y yo. A ver qué decide la suerte. Emilio Cruz. Yo soy. He contratado para matarte. Pues a la hora que quieras. ¿José María? ¿Raimundo? Sí, soy yo. ¿Ustedes qué traen? ¡No! Hermano, ¿estás bien? Sí, levántate. A ver, déjame ver. Estuvo cerca. Eres un inconsciente. Mis padres están muy preocupados por ti. Están muy enfermos. Es por eso que vine a buscarte. Perdóname. Llévame con ellos. Vámonos. ¡José María! ¿Olvidas esto? El dinero. Gracias, señora. No, muchacho, gracias a ti. Por fin nos has librado de esos asesinos.